Queridos amigos, muy buena noche. Es un placer saludarlos, entrar aquí en esta red social. A través de esta red social nos podemos comunicar con ustedes, con nuestros 89 mil seguidores de la poderosa red de Facebook. También nos pueden encontrar en la página electrónica www.contraparte.mx. Contraparte.mx. Hoy le doy la bienvenida a nuestro amigo e invitado de lujo, el licenciado Santiago Bárcena. Él es delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Amigo, ¿cómo es tu casa? Yo le digo, este avión es tu casa. A mí me encanta este avión. No, te agradezco mucho la invitación. Me gusta estar en espacios, sobre todo que son innovadores, son nuevos. Las redes sociales es un tema muy importante para los millennials, para las nuevas generaciones, puesto que la mayoría de la gente luego ya no ve tanto medio escrito, sino estas nuevas redes sociales. Yo les he dicho a todos nuestros amigos y a todos nuestros, la competencia, pues, los vecinos, que nadie tiene en Puebla, en México y casi ningún estado del país, esta estructura que tenemos, este poderoso avión que prontamente en las elecciones dará mucho de qué hablar. Y espero que usted, señor delegado, también nos participe de sus próximas pretensiones políticas, si es que las tiene, pero antes tocaremos otro tema. Claro que sí, lo que tú me digas, por eso venimos aquí a platicar, para que la gente conozca del trabajo, de lo que hacemos y de la visión que tenemos para Puebla. Falta un año para que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el balance que a ti te deja en materia de relaciones exteriores apenas que acaba de pasar su quinto informe de gobierno? Mira, tenemos logros muy importantes que la mayoría de las personas tenían un miedo de lo que pudiera pasar con el gobierno de Trump, con ese nuevo gobierno americano. Cabe resaltar que el gobierno mexicano invirtió más de 1,000 millones de pesos en el programa Somos Mexicanos y en los Estados Unidos para una línea gratuita donde los poblanos podían, bueno, los poblanos y todos los mexicanos podían decir las incidencias, podían decir todas sus inquietudes, las preguntas que tuvieran y sobre todo que se han sacado trámites importantes como el acta de nacimiento, la credencial de elector, que muchos de ellos se fueron desde muy jóvenes y ninguno de ellos tenía una credencial que los acreditara como poblanos. Entonces, esa es una parte fundamental que ayuda a que ellos se sientan identificados como mexicanos y que puedan también tener beneficios por parte del gobierno federal. Claro, platicaremos de otros temas, de muchísimos temas más, incluido el famoso DACA, el programa de acción diferida para allegados en la infancia, que lamentablemente, ¿quién creen que fue el que lo echó abajo? ¿Sí? Donald Trump. Pero eso lo platicaremos después que hayamos entendido y nos hayamos adentrado a los temas también que competen a la delegación que está a tu cargo. Oye, amigo, entonces ya dan un servicio más complementario. Ya ustedes ayudan a todos, incluso en el paquete, pues, a darles su acta de nacimiento, estos documentos que a los migrantes, a la gente que se va, les es muy difícil tener. Mira, para empezar, siempre existió una duda de cuando hubo el fenómeno de que iba a hacer una repatriación masiva, la gente empezó a hacer malas costumbres de decir, nos van a regresar a personas que no son mexicanos. Pero pueden estar completamente tranquilos que el gobierno federal se preocupa por verificar que efectivamente esas personas de retorno sean de origen mexicano o que tengan la nacionalidad mexicana, ya sea por padre o madre. ¿En qué sentido?
A la hora de que lo repatrian, les dan un número de repatriación y en base a eso se van buscando perfiles y en caso de que no tengan papeles, se les va preguntando alguna característica que a lo mejor tú y yo conocemos porque hemos nacido y hemos estado en territorio nacional, en estado de Puebla, hemos viajado al interior del estado, conocemos los municipios y... Pero si hay palabras fundamentales que si tú se las dices, por ejemplo, tú que eres de Puebla, dices, oye, el popo, y si te dicen, ¿qué popo? O sea, ¿de qué hablan con el popo? Los descubren. Vaya, ya exactamente, automáticamente hay varios candados por decirte, ese es uno, por decirte, no quiere decir que sea el único, hay varios en ese sentido donde tú te puedes dar cuenta que no tienen un arraigo o que no tienen una afinidad a base de, y aparte de las investigaciones que hace el gobierno federal para ayudarles en ese sentido. Estimado Santi, ¿tú tienes una cifra de cuántas personas, cuántos poblanos y cuántos mexicanos viven en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos? Mira, vamos a hablar que es un dato incierto, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque hay mexicanos que son de primera generación, de segunda generación. ¿A qué me refiero primera y segunda generación? Los mexicanos que fueron la primera vez, que se quedaron ahí, que formaron una familia y que tienen hijos, pero que ya prácticamente son americanos, tienen residencia, tienen una nacionalidad, tienen muchos factores, y los de nuevo ingreso, que son los que no tienen papeles o que tienen menos de 10 años y que no han podido formalizar esa residencia o esos papeles para poder llegar a tener una ciudadanía americana. Pero a lo que tú te referías, vaya, nada más, yo me refiero al caso Puebla porque lo que nos interesa, yo creo que en este momento, es el caso Puebla. Tan siquiera en Nueva York hay más de 1,200,000 poblanos. En California hay alrededor de 800,000, 900,000. Y si te vas a Chicago, si te vas a Houston, si te vas a Seattle, si te vas a Tallahassee, que es en Florida, vaya, desconocemos en Raleigh, North Carolina. O sea, hay muchos lugares que nosotros desconocemos, pero que hay muchísimos poblanos que están en espera de los apoyos y la comunicación con el gobierno federal. Y lamentablemente miles de estos paisanos y también ya ciudadanos también estadounidenses van a sufrir las políticas de relaciones exteriores, las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Por cierto, yo creo que sin temor a equivocarme, el más odiado en la historia de los Estados Unidos en un tiempo récord, en unos meses, pues, de enero a la fecha. Oye, amigo, pues mira, creo que el fenómeno migratorio ha sido tan avasallador que también eso lo aprovecha la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque principalmente hay bandas de Colombia, de Centroamérica, que últimamente han invadido Puebla y gran parte de los estados del país. ¿Ustedes qué están haciendo para tratar de detenerlos, para tratar de expulsarlos o para finalmente cerrarles el paso? Mira, te voy a comentar, en el tema de las repatriaciones, es un tema interesante porque como te comentaba, cuando hacen la repatriación de un paisano, poblano, mexicano, se les da un número de repatriación. Ya que tienen todos sus papeles, ya que tienen todas las herramientas, se les busca el perfil, porque muchos de ellos no han vivido en territorio mexicano. Entonces, su lenguaje natal es el americano, el inglés. Entonces, muchas veces se les canaliza para que sean guías turísticos, que sean en los hoteles, y pueden tener muchas veces mejores percepciones que cualquier persona que vive en territorio nacional. ¿Por qué? Por el simple hecho de saber hablar inglés.
Pero independientemente de que si supieran o no supieran hablar inglés, hay programas y proyectos productivos de varias dependencias como CedeSol, empleos temporales, Zagarpa, hablamos de Capufe, SCT, que pueden dar trabajo a estas personas de retorno. Me gustaría hacer énfasis en un sentido de que desde hace muchos años ya teníamos lo que nosotros conocemos que es la migración tasa cero. ¿A qué se refiere migración tasa cero? A que son más los mexicanos que regresan a nuestro país que los que van a buscar nuevas oportunidades a los Estados Unidos. Y eso también se ve reflejado en los números que hemos tenido, que teníamos mucho miedo al principio de año de que empezara la nueva administración, pero hemos tenido 60% menos de repatriados comparado a la pasada administración. Entonces es un dato interesante y que no nos debe preocupar o no nos debe de afectar para en los próximos meses. Es decir, de todos modos estamos acostumbrados a que haya repatriación, a que expulsen también a nuestros connacionales, a que las políticas migratorias de cualquier presidente sean duros, incluido parece ser que Obama era uno de los principales protagonistas en decirle a varios mexicanos para afuera, ¿no? Sí, digo, yo no puedo meterme en un tema de decirte cuál hacía más o cuál hacía menos, puesto que el Estado mexicano es respetuoso de las políticas internacionales y respetuoso de las políticas internas de cada país. Pero sí te puedo decir que ese problema migratorio que hace mucho tiempo nos afectaba de manera residual, ya no lo es en estos tiempos. Y comentar que ahorita con el tema de los Dreamers, que se hizo una política en ese sentido, que el gobierno mexicano está preparado, está consciente y estamos listos para que cuando regresen esos mexicanos, o muchas veces ya ni son mexicanos de primera generación, ya son mexicanos de segunda generación, porque muchas veces ya no hablan, como lo comentaba, el español como su primer idioma. Tenemos programas, tenemos circunstancias para poderles dar el apoyo y que ellos sepan hacer un gran papel, porque estamos seguros, porque la sangre, el estigma mexicano es muy importante y se ha demostrado no en Estados Unidos, se ha demostrado a través de todo el mundo. Señores, vamos a la primera pausa comercial para continuar esta interesante plática con nuestro amigo el licenciado Santiago Bárcena. Eres el delegado en Puebla de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República. Adelante, por favor. Y los colaboradores del Ayuntamiento de Puebla. Nos sumamos al compromiso del alcalde Luis Van para compartir con quienes menos tienen. Te invitamos a que tú también te sumes y cada mes compartas al menos un kilo de arroz, aceite, azúcar o frijol. Nuestra ciudad de progreso necesita de tu compromiso. ¡Súmate a Puebla, comparte! ¡Súmate a Puebla, comparte! ¡Súmate a Puebla, comparte! ¡El siguiente paso lo damos juntos!
combate frontal contra el robo de hidrocarburos. De enero al 27 de agosto de 2017 se llevaron a cabo estas acciones. Asume el compromiso de conducirse con legalidad en el combate a los grupos delictivos que ponen en riesgo a las comunidades y que laceran el patrimonio nacional. Grupo de Coordinación, Puebla Segura. Faded in the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you bring. We gon' be a problem cause I see. We ain't never going home. We'll be raging till the morn. We ain't never going home. We'll be raging till the morn. Tonight we get lit. Queridos amigos, aquí regresamos al poderoso avión, sí, el poderoso avión que ningún medio de comunicación tiene. ¿Usted, señor delegado, ha visto algo similar a este poderoso avión? No, vaya, me da mucho gusto ver, ya a mi querido Fabián lo conozco desde hace algunas primaveras, que son algunas cuantas, caray, pero me gusta el ímpetu, las ganas siempre de innovar en materia de comunicación. Y me da mucho gusto verlo consolidado con esta gran infraestructura que estamos viendo el día de hoy. Por eso les digo a mis amigos de la vieja y la nueva guardia que se pongan a trabajar, que innoven, que lo inviertan también y que dejen de pedir dinero, porque ya se acabó el viejo PRI, ya se acabó. Ahora es el nuevo PRI que también es mañoso, pero de eso hablaremos en otro tema, porque hoy es puro tema de la Secretaría de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi querido Santiago Bárcena, quiero que nos platiques qué acciones ustedes van a realizar inmediatas con el programa del DACA, el que mencionaba hace ratito, el programa de acción diferida para allegados en la infancia. DACA, por sus siglas en inglés. Quiero que nos expliques al público, ha de estar la gente preocupada, no saben lo que ustedes vayan a empezar a hacer. Si tenemos la infraestructura hospitalaria, empresarial, industrial y también escolar para recibir a todos los que podrían ser expulsados de los Estados Unidos. Mira, para empezar me gustaría tocar un tema que es fundamental, que el presidente Enrique Peña Nieto ha podido dar unos excelentes números que no se habían tenido en otros sexenios, en un crecimiento económico que no se había visto desde hace mucho tiempo, en un desempleo que tampoco se había percibido, y gracias a esas condiciones podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Y ahorita que vayan a empezar las repatriaciones de estos famosos Dreamers, decirles que, como lo había comentado en el segmento anterior, que la delegación o la Secretaría de Relaciones Exteriores está preparado para recibir a estos nuevos mexicanos. ¿Por qué hablo nuevos? Porque a lo mejor no han vivido toda su vida en territorio nacional, pero que cuando conozcan y vean las bondades que tiene este país y las oportunidades que esto crea, créanme que no se van a querer regresar. Y para eso existen oportunidades, tenemos convenios con cámaras empresariales, con cámaras textiles, con organizaciones turísticas, porque muchos de ellos, como lo comentaba, hablan muy bien el inglés y pueden hacer muchos vínculos con los turistas que están llegando a territorio nacional. Mi amigo Santiago Bárcena, porque exactamente somos amigos de hace varios años y lo aprecio mucho, es un joven muy correcto, muy leal, muy discreto. Eres el segundo funcionario peñista que habla bien de Enrique Peña Nieto, y eso es para reconocerle. El primero
fue Juan Carlos Lastil Quirós. Él es el subsecretario federal de la SEDATU, que vino aproximadamente hace un mes. Y hoy nos da esta sorpresa aquí el licenciado Santiago Bárcena. Y por eso también le reconozco, porque nadie de los periodistas que ha estado acá quiere hablar bien de Peña Nieto, porque dicen las malas lenguas que no tienen que presumir. O sea, mejor ni tocamos el tema, pero él sí nos hizo la aclaración. Y también yo le quiero preguntar que en dónde colocarán a tanta gente. ¿A poco hay trabajo para miles, diría yo, hasta millones de mexicanos repatriados en las industrias, en las empresas? Sí, y los que vamos generando también generación tras generación de universidades. Mira, aquí tan siquiera yo te puedo hablar del estado de Puebla, que, por ejemplo, mando un afectuoso saludo a los amigos de la Cámara Textil, que nos han brindado el apoyo desde hace unos meses en abrirnos una cartera de empleo para los repatriados. Son más de 2,000 plazas que todavía, afortunadamente o desafortunadamente, no las hemos podido cubrir, pero eso te habla de que la economía está en expansión y que se necesitan nuevos empleos, se necesita gente calificada. Entonces, vaya, mientras no quiere decir que todos los dreamers que vayan a repatriar, quiere decir que sean mexicanos el 100%. Vaya, hay mucho porcentaje que también son personas valiosas, pero que tienen otras nacionalidades. Y no quiere decir que por eso los vayan a dejar en territorio nacional. Ustedes los van a defender con todo. Van a hacer lo posible por darles las condiciones que les generen comodidades, que no les sean adversas para ellos si es que los regresan. ¿Ustedes van a jugársela con todo? Claro que sí, y te voy a decir por qué. Tú me conoces desde hace muchos años. Somos contemporáneos. Yo llevo 13 años en la política, yo llevo 13 años en el sector público, y yo viví la situación de que te vean como joven, te vean inexperto, no te vean con experiencia. Y lo que tenemos que demostrar, y lo hemos demostrado a través del tiempo, es que tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento y sabemos responder ante las adversidades. Entonces, esa satisfacción de hacerlo propio, que déjame decirte que cuando yo llegué a la delegación, teníamos un promedio de edad de 42 años. Ahorita tengo un promedio de edad de 27. Yo ya soy de los más, ahora sí que de los más veteranos de la delegación. ¿Por qué? Porque yo creo en dos cuestiones. En los jóvenes, porque los jóvenes les piden un empleo, pero les piden experiencia. Y si nadie les da las oportunidades para que tengan esas oportunidades de trabajo, ¿cómo quieren tener la experiencia? Y lo segundo, las mujeres. Para mí las mujeres es un tema fundamental, porque las mujeres tienen muchos principios y sobre todo que son las que crean las familias, las que cuidan el gasto. Entonces, ellas nunca pondrían en duda alguna cuestión personal por algún tema de trabajo. Me parecen muy atinadas las observaciones que nos hace el delegado, porque tiene razón. Yo lo conozco y efectivamente siempre ha sido un hombre incluyente, plural, y también que suma a los jóvenes principalmente con responsabilidad, interesados en participar en todo tipo de actividades políticas, empresariales. Él es hijo de un destacado empresario y también ya se mueve en esas esferas. Y por otra parte, también lo que dices de la mujer es súper importante, porque simplemente son las que cuidan el bienestar, son la base de la sociedad, de los hogares. Y no dudo que tú vas a hacer lo más posible para que ellos sientan certidumbre, confianza. Y si tienen que regresar aquí, las autoridades federales, estatales y municipales, no dudo que hayan tomado ya acciones para hacer lo que conduce. Por cierto, ¿han tenido reuniones ya los niveles de gobierno? Sí, claro que sí, hay una coordinación importante entre los tres niveles de gobierno, porque al final de cuentas todos perseguimos el mismo interés, que es el bienestar de Puebla, de los poblanos,
y si no tuviéramos esa apertura, esa conversación entre nosotros, vaya, podríamos generar un caos, podríamos subir la delincuencia, podríamos tener otros factores que no los queremos tener. Entonces, aquí no se trata un tema de partidos, no se trata un tema de ideologías, es un tema de ayudar a la ciudadanía y que los nuevos poblanos reciban un trato digno, que es lo que se merecen, y los poblanos que somos de toda la vida y que hemos estado todo el tiempo, no suframos algún tipo de deterioro en nuestro nivel de vida o en nuestras condiciones. Me parece que en un análisis muy frío que debe llevar a cabo cada uno de nosotros, el único que no ha entendido esto, que no debe politizarse ciertos temas, es Andrés Manuel López Obrador, pero después hablaremos de él ahorita, es otro tema. Pero sí, vale la pena que la gente de Morena le transmita que sus ambiciones personales no las transmita también a los intereses colectivos y también de la nación. Hace ratito hablabas de delincuencia también. ¿Quién es el principal país que nos exporta delincuentes aquí a nuestro México? Es muy buena pregunta, yo no venía preparado, pero al final de cuentas tienes que entender que la Cancillería es muy respetuosa de los estados, entonces no podemos emitir algún comentario porque nos podríamos meter en temas diplomáticos que no nos concierne a mi persona y que son estrictamente de Cancillería o del Presidente de la República. Bueno, no quiere decir porque es un hombre institucional y también muy reservado, pero sí les voy a decir quién es. Colombia, ¿verdad? Colombia es uno de los principales, y los países asiáticos. Los chinos son tremendos y los coreanos vienen a ser de las suyas. ¿Quién sabe quién gana en aquello del lavado? Hay muchos edificios por Lomas de Angelópolis que se dedican a lavar, lavar y lavar, y no precisamente ropa. Después investigaré nombres y todo, y prometo comentarlo aquí en vivo y a todo color. Señores, está calentando el ambiente, aquí el delegado pide paz. Por un momentito vamos nuevamente a un corte comercial y regresaremos a la cabina del avión del corporativo Contraparte. Parque El Paseo de Gigantes te ofrece un increíble recorrido que incluye 50 maquetas con 13 ciudades del mundo, entre ellas Puebla y la Ciudad de México. Este fue inaugurado el 16 de enero del 2017 por el exgobernador Rafael Moreno Valle, el cual forma parte del proyecto que comprende la ciclopista Hermano Cerdán, el nuevo parque La Constancia y además una fonoteca y fototeca. A mí me encantó los detalles tan increíbles que tienen, tan bien hechas que están las maquetas. Y lo que me encanta de Puebla es que siempre se interesa porque la gente disfrute cosas diferentes. En el recorrido por América del Norte se podrá apreciar la Casa Blanca en Washington, con todo y el expresidente Barack Obama. En Nueva York saluda la emblemática Estatua de Libertad, al imponente Empire State, pero no sin antes pasar al lado del puente de Brooklyn. Me encanta mucho el parque, está muy lindo, me gusta mucho toda la temática y cómo lo hicieron, y está perfecto para los niños para que vengan y conozcan también. Al llegar a Europa, el Vaticano impone su arquitectura y majestuosidad. Londres demuestra su torre y el Palacio de Buckingham, en tanto que París presume la Torre Eiffel.
el Arco del Triunfo y la bella Notre Dame. Asia está representada por la Gran Muralla China y el Palacio Imperial de Tokio. En tanto África, las pirámides y la Gran Pirámide de Giza son las cartas de presentación del norte africano. Tenerlas ahí a tu alcance sin necesidad de viajar a todo lado es interesante, más porque los datos que ponen, pues también uno lo lee y uno va aprendiendo de algo de historia también. Oceanía no quedó atrás y desde Sydney, la Opera House hace los honores a los visitantes. Señores, amigos, a nuestros más de 89 mil seguidores de la red social de Facebook, les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos que nos sigan día tras noche todo tipo de información que vamos publicando desde temprano hasta que nos vamos a la cama. Afortunadamente es extensa, nuestra estructura, nuestra infraestructura incluso humana. Y bueno, por eso es que hacemos el esfuerzo para estar con ustedes, informándoles a través de cualquier vehículo y medio de comunicación, principalmente sus teléfonos, computadoras, los iPads, etc. Vamos acá a seguir platicando con el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Santiago Bárcena. Hace ratito fue muy institucional, pero bueno, hoy nos va a platicar. ¿Qué se necesita? Bueno, ¿cuáles son los principales programas que está impulsando la delegación a tu cargo? Es decir, ¿qué es un pasaporte? ¿Qué se necesita? Que la gente entienda que ya todo es más fácil, que ustedes le pueden acercar. Antes era un martirio ir y formarte todo un día para sacar tu pasaporte. Quisiera que les platicaras los tiempos que se tardan para realizar este trámite, también la vigencia del mismo y otros programas que tienen. Sí, mira, para empezar me gustaría hablar cómo se compone la Delegación de Relaciones Exteriores, puesto que luego muchas veces se tiene una mala información y se cree que solo nos dedicamos a hacer pasaportes, y realmente no lo es. Tenemos un área muy fundamental, que es el área que a mí más me gusta, porque tratas muchos temas humanitarios, como es el de protección. ¿Por qué? Porque ves localización de personas, repatriación de cadáveres, repatriación de personas que están enfermas a través de las ambulancias. Muchas de las personas que han sido repatriadas los agarran en la calle, no los dejan ir por sus pertenencias. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué hacemos? Hacer un vínculo con las autoridades mexicanas para que les regresen sus pertenencias. Muchas veces llega, a lo mejor, quiero hacer un comentario, una imagen, un pendiente, que a lo mejor pueden decir, ¿y eso qué sentido tiene? Pero a lo mejor fue un regalo de su abuelita, de su mamá, de algún ser querido, que eso, vaya, en lugar de que tenga un valor monetario, tiene un valor afectuoso, un valor... que no es tangible para muchas personas. Y decirle que también vemos muchos temas de apoyo en materia penal, jurídica, laboral. Ojo, para nuestros amigos migrantes que nos escuchan, o familiares que nos escuchan a través de tu programa, que sepan que por el hecho de no tener la calidad migratoria, no quiere decir que no tengan derechos laborales. Entonces, pueden acudir a la delegación para que nosotros le digamos cuáles son sus derechos, cuáles son las cuestiones jurídicas que pueden emprender en los Estados Unidos o desde territorio nacional cuando existen ese tipo de implicaciones. Y también vemos el tema de la naturalización, que es un tema importante para las personas que, aunque no hayan nacido en territorio nacional, pero por el hecho de haber estado cierto tiempo y cumplir
ciertas normativas que dice el gobierno federal y que emana de la Constitución, pueden ostentar esa calidad de mexicanos. Y también a las personas que tienen por matrimonio y que también hacen una familia en territorio nacional, no los excluye de ser considerados como mexicanos y que gocen de los mismos derechos y obligaciones que cualquiera uno de nosotros. Estimado Santi, ¿cuánto tiempo se tarda una persona en tramitar su pasaporte? Mira, no venía preparado, es una buena pregunta, caray. Yo me gustaría empezar por un pequeño detalle. El pasaporte es un documento de viaje. Muchas personas olvidan ese detalle porque creen que pueden llegar con una licencia para tramitar un pasaporte, pero este documento cumple con dos características fundamentales que ningún otro documento en territorio nacional las cumple, que es la acreditación de la nacionalidad y la acreditación de la identidad. La acreditación de la nacionalidad se acredita con el acta de nacimiento. La identidad es con la identificación del Instituto Federal Electoral, o ahora el INE, con el título profesional, la cédula, en el caso de los hombres, la cartilla militar liberada o alguna credencial de una institución de salud. Obviamente, hay muchos casos de que el registro civil no era en su momento, claro, el mejor instrumento para poder hacer un documento que diera certeza a los mexicanos sobre la misma nacionalidad. Estamos abiertos en la delegación a escucharlos, a ver sus problemas. ¿Por qué? Porque no queremos decir un no. No queremos decirles no se puede. Lo que queremos decirles a ustedes es cómo sí pueden hacerlo. Los instrumentos de cómo pueden llegar al objetivo, que es lograr el documento. ¿Y eso cómo lo logramos? A través de revisar los documentos, especificarles de manera concreta, porque todos los casos son distintos, de cómo podemos llegar a una solución viable para que puedan obtener dicho documento y acompañarlos. Y no es necesario, y muchas veces no me gusta la burocracia, no me gusta la terminología. Entonces, la mayoría de las personas no conoce la terminología jurídica y no es obligación conocer esa terminología jurídica. Es nuestra obligación como funcionarios decirles el cómo pueden solucionar sus problemas sin hacer tanto alboroto, ni darles vueltas, ni regresa 50 veces. Vaya, el chiste es que de una vez se vayan con la información suficiente, y si no les queda claro, que aunque se les tengan que repetir 5 o 10 veces, tengan la certeza del trámite o la rectificación o los cambios o la documentación complementaria que tendrían que traer para completar su trámite. Y la vigencia de este documento tan importante para los que usan ser viajeros, ¿cuál es la vigencia y el precio? Mira, por normativa internacional, marcan 6 meses antes de la fecha de expiración del documento. Ojo, muchas veces creen que son las autoridades mexicanas las que marcan esos tiempos, pero a nivel internacional existe la Organización de Aeronáutica Civil, que es la que nos marca las pautas para todos los países en ese sentido de las regulaciones. Entonces, a nivel internacional son 6 meses para poder viajar antes de la expiración. Entonces, los invito a cada uno de ustedes a que tomen sus precauciones, a que vean sus
tomen sus tiempos, planeen sus viajes, porque muchas veces hay empresas, hay agencias que les dicen, sí, yo te arreglo, yo te garantizo cualquier cosa, y pasan cosas que a lo mejor no tendríamos que vivir en el momento. No quiere decir que nosotros no los queremos ayudar, pero hay tiempos, hay personas que hacen su trámite con tiempo. Déjame recalcar que cuando yo llegué a la delegación hace un año 8 meses, el tiempo para generar una cita era de 21 días hábiles. Ahorita estamos en 4 días hábiles. Teníamos 260 citas al día. Hoy tenemos 460. Se expedían 220 pasaportes. Ahorita expedimos más de 330. Y me da gusto decirlo que con la misma gente o también ha habido recortes presupuestales, pero eso no nos ha impedido bajar los rendimientos y decirles que hace unos años se tramitaba en 4 horas y media. Yo también fui y voy a regresar a ser un ciudadano como todos nuestros amigos, como tú. Y el mejor legado es lo que te voy a decir a continuación, que de 4 horas y media que agarré en la delegación, ahora te puedo decir que el trámite más tardado puede durar 40 minutos. ¿Por qué? Porque yo muy fácilmente pude haber llegado a sentarme en una silla a ver cómo pasaba todo y que no me importara, puesto que yo ya estaba en una posición cómoda. Pero yo sé que como el día que entro, yo sé que un día tengo que salir. Y como un día voy a salir, voy a regresar a hacer mi trámite. Y no me gustaría que ese día que yo regresara tuviera que padecer 4 horas y media en un trámite. Entonces, por eso hicimos una gran reingeniería. Y que quede claro que no se gastó un solo peso en esa reestructuración. Y hemos tenido muy buenos resultados, que casi bajamos un 90% en tiempos. Pues los felicito, porque creo que deben ser necesarias esas reingenierías y reestructuraciones en cada una de las dependencias de todos los niveles de gobierno. Amigo, yo quisiera saber en este año, en el 2017, cuántos cadáveres, cuántas personas más bien han sido repatriadas ya muertas. Mira, hay cifras, no son totalmente concretas, puesto que nosotros llevamos una base a nivel nacional. En Puebla existen alrededor de 300 repatriaciones a nivel mensual, pero eso no quiere decir que unos estados generen más, otros menos, puesto que hay condiciones como alguna estancia de violencia, como pasó hace unos meses, desgraciadamente, que tuvimos ahí acercamiento con la familia de esta niña que fue desgraciadamente un ataque sexual y después fue la mataron en Bonaire y otros casos que se han dado. Vaya, eso no creo que sean, no son datos muy bonitos, pero al final de cuentas nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de condiciones y aprovechar a nuestros amigos que nos ven el día de hoy, que no importa si están en los Estados Unidos, están en México o si viajan a Europa, Asia, América del Sur, que sepan que el gobierno mexicano está preocupado por su bienestar y que hay números que pueden acudir a la delegación en caso de que un familiar no lo lleguen a encontrar o que sufra algún percance
en territorio extranjero, hay ayuda de la de las embajadas, de los consulados, para que puedan retomar su viaje, que puedan conseguir sus documentos para que puedan continuar ese viaje o en su caso puedan regresar a territorio nacional o sin correr ningún riesgo. Amigos, nuevamente los patrocinadores nos están vigilando y nos exigen que vayamos a un corte comercial. Regresaremos a despedir el programa con un tema interesantísimo. Vamos a platicar con Santiago Bárcena, el político, ya no el funcionario federal. Ahora vamos en ese tema que tanto también le apasiona. El invitado especial para celebrar este 15 y 16 de septiembre el 207 aniversario del inicio de nuestra independencia y el mes de la paz en Puebla. Disfruta actividades gratuitas para toda la familia en dos escenarios de la capital poblana: Plaza de la Victoria y Zócalo de la ciudad. A partir de las 16 horas, disfruta en el Zócalo de Puebla de un variado programa artístico que integra la presentación de Bonaché y Aljibe, el ballet folclórico Quetzali y el equipo representativo folclórico UDLAP. Además, goza la música de Gerardo Pablo y del talento de los olvidados de La Habana y las voces inolvidables de Herencia de México. En punto de las 23 horas vive la ceremonia del grito de independencia y el espectáculo de pirotecnia desde el Zócalo de la ciudad. Y al término de este acto, acompaña a Diego Verdaguer y Amanda Miguel a festejar en grande nuestro amor por México a través de un espectáculo dedicado a nuestro país. En la Plaza de la Victoria de la Zona de los Fuertes, disfruta la música de la banda juvenil del Centro de Capacitación de Música de Bandas, el espectáculo del Mago Aramis y Juan Pablo Spells, la voz romántica de Samuel Castelli, la riqueza de nuestro folclore a través del espectáculo Cantares de México y la presencia escénica de una de las mejores intérpretes de la música tradicional de México, Lila Downs. A las 23:30 horas, participa en el acto cívico y disfruta del espectáculo de pirotecnia en la Plaza de la Victoria. Para terminar, goza de los éxitos del grupo Intocable. Las Fiestas Patrias 2017 continúan el 16 de septiembre con una gran celebración de todos los poblanos. El desfile cívico-militar que inicia en punto de las 11 horas en el Zócalo de la ciudad hasta llegar al Boulevard 5 de Mayo y 25 Oriente. Se contará con la presencia de contingentes militares, entidades educativas, carros alegóricos e instituciones civiles invitadas. Entrada libre. Septiembre, mes de la paz. Puebla, Fiestas Patrias 2017. Sedena, Puebla Sigue y Ayuntamiento de Puebla invitan. Queridísimos amigos, regresamos aquí al último corte, al último espacio ya que tenemos de manera lamentable porque el tiempo ya se fue. Pero vamos a platicar de política porque ya pasó el horario laboral. Delegado, ya pasó el horario. Ahora sí, ya puedes platicarnos. ¿Qué te parece el canciller como candidato del PRI para la presidencia de la República? ¿Qué harías tú si fuera él? Vaya, para empezar, es una persona que tiene mucho conocimiento, que es una persona que conoce y domina los temas trascendentales de este país, que conoce la política económica y ahora la política internacional, que es fundamental para tener una estabilidad macroeconómica y que nos vaya mejor a los mexicanos.
Me referí, perdón, a Luis Videgaray, es el canciller. Y usted, señor delegado, ¿quién le parece mejor gallo para la presidencia? ¿Él, Osorio Chong o Pepe Mir? Mira, mi querido Fabián, nosotros somos una persona institucional y hay que esperar los tiempos del partido. Los tres son personas muy, muy valuables, importantes para el partido y que pueden aportar demasiadas cosas para el bien de este país. Eso no quiere decir que tengamos un afecto garante con cualquiera de ellos y hay que esperar los tiempos y al final de cuentas lo que queremos es construir un buen beneficio para el bien de Puebla, en este caso, y el bien de México. Amigo delegado, ¿quién también aquí en Puebla, en el estado de Puebla, ya están alborotados todos los priistas? Y usted es priista. ¿Con quién se las va a jugar usted? ¿Lastiri, Javier López Zavala, Blanca Alcalá? Otros no tienen oportunidad, esos tres. Otros no existen, por eso ni los menciono. Mira, aquí hay que, vuelvo a lo mismo, hay que esperar los tiempos de los partidos, hay que esperar la coyuntura, no hay que sabernos precipitar, hay que saber actuar con inteligencia, porque el próximo proceso que viene no necesita de uno, necesita de todos los poblanos, porque tenemos muchos temas que tenemos que resolver, que como es el tema de inseguridad, vaya, no podemos seguir en estas condiciones que vivimos hoy en día, de que sales a la calle y tienes algún problema, o que tienes el miedo de que te vayan a bajar tu quincena, que te vayan a quitar una llanta, que te vayan a quitar un espejo. Yo creo que es lo que tenemos que empezar, antes de un candidato tenemos que empezar a trabajar con propuestas que sean interesantes para la ciudadanía, y la ciudadanía quiere personas nuevas, personas que tengan conocimiento y que sepan dar acciones y que sepan dar resultados. Y fortalecer esa unidad que al parecer en el PRI se ha perdido, ¿no? Sí, fomentar los valores, esa solidez que antes tenían, lealtad al partido, a los candidatos, cero traiciones. Sí, al final de cuentas hay que ser muy puntuales, que tenemos que trabajar todo mundo por el mismo objetivo, que es tener un mejor México, una mejor Puebla, porque aquí vivimos, y si nos pasa como en otras elecciones, que cada quien se va por su lado, nos va como nos va, y aquí hemos vivido los resultados de esas malas decisiones. Por eso los invito a que participen, a que conozcan las ideologías, que conozcan los pensamientos, no tan solo de el partido que me vio crecer, sino de todas las organizaciones políticas, y que ustedes, que son los electores, y como nosotros, que somos las nuevas generaciones, demos nuestro mejor punto de vista con las personas más idóneas que nosotros creamos, que son lo que más le conviene a nuestro país y a nuestros intereses como personas. Nuestro invitado habla como candidato, vamos a preguntarle si tiene aspiraciones políticas. Mira, mi querido Fabián, yo creo que todo mundo tenemos aspiraciones políticas, igual que tú, igual que yo. No, yo no, se los juro, yo estoy aquí perfectamente, me gusta servirle a la sociedad. A mí me gusta hacer este trabajo humildemente, pegar ladrillo tras ladrillo, ser un humilde reportero. Todos conocen mis orígenes, soy una persona sencilla, humilde, y con eso me doy por bien servido. Me gusta estar aquí entrevistando a ustedes, yo no tengo aspiraciones políticas. Digo, a todo mundo nos gusta trascender, nos gusta crecer como persona, pero, aguas, digo, creo que me adelanté un poquito y dije, nos gusta crecer como personas, ¿por qué? Porque muchas personas cuando llegan a un cargo se les olvida la gente, se les olvida cómo llegaron, se les olvida lo que sienten las personas cuando las ves enfrente, y aquí el tema es, cuando llegas a un cargo te tienes que volver más humilde, te tienes que volver más humano. ¿Por qué? Porque la gente es lo que pide y la gente quiere ser escuchada, porque muchas veces el rezago contra los políticos no es contra
los políticos en sí, es porque la gente no los escucha, porque los ven en un altar, porque no los ven palpables. Entonces, es la nueva política que tenemos que hacer para que los vean sensibles y que sepan que pueden hablar con nosotros, que pueden opinar y que nosotros no somos todólogos y que pueden contar con nosotros para que sus sugerencias, sus expectativas, nosotros la podemos transmitir como sus representantes. Y ya para terminar, quisiera saber qué, a tu corta edad, porque eres joven y tú perteneces a otra generación de políticos y también estadistas, ¿qué mención te merecen o qué te hace sentir cuando escuchas Tomás Yarrington, escuchas el exgobernador también, Roberto Borge, y también el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte? Cuando vienen esos nombres, tú los escuchas, ¿qué sientes? Mira, lamentablemente me da mucha pena escuchar de esos casos, puesto que han sido jóvenes que se les ha dado la oportunidad, el partido les ha dado la oportunidad, pero ellos no han sabido demostrar o congeniar con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, cuando llegan y se les olvida la ciudadanía y se les olvida cómo llegaron, por qué llegaron, a qué llegaron, es cuando pasan ese tipo de situaciones. Y créanme que en este caso el PRI ya ha tenido demasiadas circunstancias y tenemos que creer en las nuevas generaciones. No todos somos iguales, no todos somos lo mismo, tenemos nuevas ideologías, tenemos nuevos ganas de hacer las cosas, pero hacer las cosas bien y hacerlas con principios y sobre todo para dejar un legado, porque tú me conoces, yo no soy una persona improvisada, llevo 13 años en la administración pública, vengo de una familia que gracias a Dios no tengo que buscar un cargo de elección o un cargo como ahorita lo ostento para poder hacerme de un patrimonio, y eso creo que es interesante. ¿Por qué? Porque eso me acerca más y me hace entender más las necesidades de la gente y que no necesito llevarme algo que no es mío para hacer Puebla más grande o para que la gente lo reconozca. Ese es el sentido que debemos de buscar todos, que tenemos que valorizar, que tenemos que hacer las cosas en grande por el bien de Puebla y de los poblanos. Este mensaje de el amigo que podrá regresar al avión del corporativo es tan importante que le queda perfectamente el traje a la medida al chaparrín, a Mario Marín Torres me refiero, aquel que se robó y se llevó hasta el perico. Pero de él hablaremos después porque hoy sí estoy cansado y también no le voy a ser feliz ni famosa esta noche. Les agradezco que hayas venido, a ustedes les agradezco que nos sigan, a ti te agradezco que hayas venido aquí a informarnos de todas las actividades que llevas a cabo, espero que vengas de manera continua. Esta es tu casa, cuando quieras regresar, él sí es una persona decente porque yo lo conozco. Acuérdense que aquí, puros amigos, pura persona decente. El chaparrín lo llevaremos al Cerezo algún día. Yo soy Fabián Gómez, aquí estamos, amigo, muchas gracias y eres bienvenido. Te agradezco la invitación y saludos a tu público. Gracias, hasta mañana.